Aquí han habido más o menos unos 24 o 25 muertos. ¿A causa de qué? A causa de la corriente. ¿Ahogamiento? De ahogamiento, porque supuestamente lo que me han dicho ahora, el río estaba más o menos, el caudal estaba un poco bajito. Entonces se disparó la hidroeléctrica. Entonces por ese motivo el caudal sube, porque nosotros estamos por encima de un túnel aquí. Cuando la hidroeléctrica se dispara, entonces viene toda el agua por allá. Y aparentemente lo sorprendió. Le cobramos 50 pesos a los dominicanos y 100 pesos a los turistas extranjeros. ¿Eso conlleva algún guía que le faciliten en la puerta o qué? Sí, algunas veces tenemos guía y algunas veces lo rechazan. Hay gente que quiere algunas veces ir solo, pero se le da todo el seguimiento del lugar y hay letreros donde dice prohibido ir baños. Abajo sí, el letrero. Sí, la el destino de ese. Y la secretaria aquí le dice también prohibido ir baño allá en el área de las cascadas. Una vez los turistas están abajo, ustedes como en la puerta ya le cobraron, le dan algún tipo de seguimiento. No, eso dependiendo, tú ves, porque cuando ellos dicen, un ejemplo, si tú le dices quiero guía y ellos te dicen que sí, tú le pones un guía, pero de lo contrario, uno le dice ustedes son responsables. A cualquier cosa, que eso es igual que el horario también, lo tenemos hasta las 5 establecido. El que rompió el protocolo, ya es responsabilidad de ellos.